que nace cuando sembramos. ¡Ah, ya sé, flores! Flores, árboles. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre toda esta naturaleza. ¿Qué es eso? La naturaleza. ¿Dónde lo pones? Por aquí. ¿Por aquí? Sí. ¿Al lado de? ¿Qué es esto? Es un gusano. ¿Un gusano? Un pez. ¿Un pez? ¿Y qué pasa con el pez? El mar. En el mar. Cuidamos el planeta. A mí me gusta el aire, el aire libre, que uno no puede estar encerrado como lo hacemos, como estamos en la casa, no. Uno puede estar así en el aire, con el pasto, con contacto con el aire, con los árboles, con las flores, con toda la naturaleza. Tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar la tierra, tenemos que cuidar las plantas, porque no tenemos otro planeta. Planeta, no hay lucha. Acabamos de venir de un estallido social o un paro nacional. Un paro que reclamaba diferentes aspectos, que reflejaba injusticias, que demostraba inconformismos. Pero no fue lo único. En este paro también salió alusivo el tema ambiental. Los jóvenes tuvieron reuniones con diferentes sectores, entre esos la presidencia, con el mismo comité del paro. Se creó un manifiesto, se creó diferentes formas de expresión demostrando que lo ambiental nos preocupa, que lo ambiental hace parte de la lucha. En Colombia, en abril de 2021 inició el paro nacional. Algunas personas lo han catalogado como un estallido social, resultado de la reforma tributaria impuesta por el gobierno nacional. Esta situación, aunada a fuertes denuncias alrededor del abuso de la fuerza pública, constituye el contexto sobre el cual se empiezan a hacer denuncias acerca de las situaciones ambientales en nuestro país. La crisis ambiental se debe, en parte, a la ruptura que existe entre nuestro modelo de desarrollo económico, político y la naturaleza o los territorios de los que hacemos parte. Entre los muchos conflictos socioambientales que vive Colombia, las disputas por el agua o la tierra y, por ende, las luchas contra el glifosato, el extractivismo y sus consecuencias, como el asesinato de lideresas o líderes ambientales, hicieron parte de la protesta social y de las reflexiones académicas. El extractivismo es definido como la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales que se exportan como commodities y generan economías en clave, ¿no? Por eso es importante también destacar que en cuenta de que el extractivismo, grandes organizaciones multinacionales e internacionales, pues invierten o vienen, digamos, a Colombia y a países de Latinoamérica, en especial a países que cuentan con una gran biodiversidad, justamente pues a explotar este tipo de recursos. Dentro de los ejercicios de la misma cátedra, cuando se reflexionó frente al tema de extractivismos, pues en algún punto se hablaba de la necesidad de trabajar dentro de la educación ambiental, la educación como un valor y como un acceso, digamos, a la información y una forma de equilibrar un poco las condiciones que tienen muchas de las personas en los mismos territorios, ¿no? Dentro de la cátedra ambiental surge una pregunta, y es, ¿cómo podemos aportar realmente para transformar el sistema alimentario?
Entonces, muchas personas o asistentes de la cátedra cuentan sus experiencias en sus cultivos, en sus huertas, ¿sí? Y pues en su trabajo. Por ejemplo, estuvimos viendo el trabajo que hacen algunas chicas, ¿sí? Un sitio donde se dedican a pescar. Desde allí se aporta la soberanía alimentaria, ¿sí? Desde las huertas que se encuentran en cada una de las comunidades también. Les voy a hablar un poco de lo que realizamos nosotros acá con el Cabildo de Guambía, más exactamente el Cabildo del Resguardo Indígena de Guambía, del pueblo Misaj. Trabajamos en la conservación, ¿no? De nuestros páramos, de nuestros espacios de vida, los nacimientos de agua, los ríos, todos los bosques, todo nuestro espacio, territorio, pues para nosotros como pueblo sagrado, entonces, parte de nuestro páramo, que limita también con otros resguardos indígenas. Había sido concesionada una empresa minera, la Angol. Se iba a realizar explotación a cielo abierto, pero se había hecho ya, digamos, dado la licencia, ¿no?, por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales a esta empresa. Y bueno, nuestros líderes, todos estos, los demás líderes de los resguardos, nos reunimos para parar esa licencia minera que se había entregado a esta empresa. Entonces fue un conjunto, todas las comunidades, tanto Misa como Nazas, de parar este daño a nuestros páramos. Otra de estas cosas, hacemos recorridos permanentemente por los páramos. Encontramos a veces intervención, quemas y tala de estas zonas. Entonces realizamos estos recorridos con la comunidad. Más que todo los realizamos con los niños, con estudiantes de las escuelas y de los colegios, porque son los que tienen que en un futuro seguir conservando estos espacios. Está en nuestro territorio, pero es de nosotros, pero también es de ustedes, porque el agua se produce y corre en río abajo para todos los seres, ¿no? Para todos los seres que habitan en este gran territorio que tenemos. Las intervenciones, la política, el gobierno cada vez viene siendo más extractivista. Entonces lo que queremos es que deje de ser extractivista y bueno, que cuiden nuestros páramos, porque no queremos que se intervengan más en nuestros páramos. Y los páramos y el subpáramo es muy importante para la producción de agua de todos nosotros, los que vivimos en el campo y los que viven en las ciudades. Yo creo que hablar de extractivismos es sobre todo una oportunidad para reflexionar alrededor de esa temática y las implicaciones ambientales que ella tiene, ¿no? Se me hace importante que todos y todas seamos conscientes de cuál es nuestro paso por el planeta y cuáles son las implicaciones que tiene frente al cuidado, al detrimento de este. El extractivismo no tiene fronteras, ¿no? Porque lo que le está sucediendo a ustedes en su territorio es lo que está sucediendo acá. Cuando decimos fracking, cuando decimos petroleras, cuando decimos minería, cuando decimos agrotóxicos, hablamos de un mismo enemigo. Somos parte de esta Argentina fumigada, como decimos acá, con estos millones y millones de agrotóxicos. Somos parte de los pueblos fumigados que se manifiestan con problemas graves de salud, pero que sin embargo hemos construido y estamos construyendo lo que es justamente, ¿no?, la respuesta frente a este avasallamiento, frente a este extractivismo que no tiene límites, ¿no? A partir de ahí, de comprender que lo último que se llevan el agronegocio, el extractivismo, el capitalismo, es nuestra salud, dijimos, bueno, si queremos sostener la vida en el campo, tenemos que volver a ser lo que fuimos. Y a partir de ahí nace la propuesta, nace Desvío la Raíz. Empezamos a reunirnos con los compañeros, con las compañeras, con los hermanos, con las hermanas, de a poquito, empezar a reconstruir este tejido social, empezar a reencontrarnos y empezar a ver cómo volver a rebrotar, ¿no?, en nuestro territorio. Hoy nuestra organización abastece a más de 300 familias de la ciudad de Santa Fe, una ciudad que queda a 30 kilómetros de este pueblo. Hoy hemos logrado, como les decía, ¿no?,
a dejar, sacar los agroquímicos del pueblo, sacar los transgénicos del pueblo, y además hoy la experiencia de nuestra organización ha sido tomada por las autoridades locales para, como herramienta agraria para reconstruir un modelo productivo en donde se respete la madre tierra, en donde se respete la dignidad, en donde nuestra gente pueda tener acceso a la tierra y que podamos de alguna manera empezar a reconstruir todo aquello que destruyeron. Dentro de estos mismos escenarios de cátedra hemos pensado a la tierra como un territorio común, un territorio que, pese a que existan los extractivismos, pues deberíamos tenerlos siempre en reflexión, tratando de que dentro de los mismos territorios haya una armonía con las comunidades que los habitan, tratando de pensar también cuáles son como las implicaciones de las decisiones que se toman a nivel político, a nivel jurídico y a nivel territorial que impactan a estas comunidades. Podemos registrar las primeras manifestaciones en la década de 50, 60 del siglo pasado. Tiene que ver con la fumigación con glifosato en Colombia. La aspersión de este herbicida, que no es específico para la planta de cocaína o la planta o la marihuana, sino, o los cultivos ilícitos, sino este herbicida afecta a toda la variedad de vegetales que existe en nuestros ecosistemas. Fueron las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los campesinos, por ejemplo, del suroccidente colombiano, en sí, las comunidades de nuestro país, las que pusieron de presente, las que denunciaron cómo estas fumigaciones afectaba sus cultivos de pan coger, afectaba el agua de sus comunidades, afectaba su salud en términos de las enfermedades, por ejemplo, cutáneas. Hubo un fallo muy importante de la Corte Constitucional que la limitó, la restringió. Pero hoy nuevamente quieren revivir estas fumigaciones, pese a toda la documentación que hay social, pese a que hay informes también técnicos y científicos, sigue apostándose la idea de fumigar de forma amplia, con aspersiones, con aeronaves, e intenta justificarlas técnicamente. Lo cierto es que es una medida que ha impactado mucho a las comunidades, al ambiente, y que tampoco ha sido efectiva en relación con la disminución de los cultivos ilícitos. Hay que pensar en otras estrategias que permitan superar esta problemática. Así, la movilización social cumple un papel muy importante en poder superar estos conflictos socioambientales. Si perdemos la lucha ambiental, ninguna otra lucha tendrá sentido. Estas son unas palabras tomadas del manifiesto ambientalista en el periodo del 2020, momento del paro nacional. Es importante señalar que, según el informe de la organización no gubernamental Global Witness, el año 2020 fue el año de más muertes de líderes y lideresas ambientales. En Colombia se reportan 65 muertes en este año. Es incomprensible que luchar por la vida, luchar por lo ambiental, conlleve a la muerte. En este panorama, muchas personas han demostrado el interés en el paro nacional por la protección de los derechos desde una vía normativa, desde una vía de justicia, que la encontrábamos reflejada en el Acuerdo de Escazú, un acuerdo latinoamericano donde se refleja que los líderes y las lideresas ambientales son personas que requieren ser protegidas tanto por entes gubernamentales como por la misma ciudadanía.
Es por esto que pensarnos una educación ambiental que considere elementos de la estructura social, del capitalismo, de relaciones de poder, de opresión, es fundamental para formar una ciudadanía crítica, una ciudadanía que realmente participe pues, en los espacios con su toma de decisión, en la construcción de propuestas, en la realización de peticiones, en reuniones con comunidades, en la organización de boicots, en la construcción de huertas comunitarias, en la organización de campañas. Todo eso son acciones políticas que pueden estar asociadas al concepto de justicia socioambiental. En este contexto es fundamental que la Universidad Pedagógica Nacional apoye las reflexiones que se generan en diferentes sectores de la sociedad. La Universidad Pedagógica Nacional, a través de su plan de desarrollo institucional, ha venido construyendo el proyecto Maestros para la Sustentabilidad, a partir del cual se consolida la cátedra ambiental Maestros Constructores para una Colombia Sustentable y en Paz. La cátedra ambiental viene desarrollando diversas sesiones, entre ellas Derechos de la Tierra y Extractivismos, Tejiendo Sustentabilidades, Activismo Ambiental, Buen Vivir y Buen Comer, como escenarios que permiten abordar diferentes contextos en los cuales podemos evidenciar las tensiones ambientales. El 21 de mayo del 2021 se realizó la Cátedra Ambiental Tejiendo Sustentabilidades. En torno a esto tuvimos dos invitados, el profesor Gudinas y la profesora Claudia Mayarino. En torno a este ejercicio, nuestros estudiantes y participantes de la cátedra realizaron un ejercicio que permitiera visibilizar a los actores y actoras de los movimientos sociales que han participado en las diferentes acciones que nos han acompañado y han atravesado el país y que son visibles en la cátedra. El desafío y el grande en este momento es cómo, abocados como estamos a hacer redes sociales, a hacer redes humanas, a hacer colectivos, digamos, planetarios, ¿cómo hacemos para que esas redes realmente constituyan mundos compartidos y constituyan ámbitos de comprensión mutua? Comprensión mutua no es darle la razón a los demás, es entender que los demás son semejantes a mí en la convivencia, es decir, que todos tenemos un lugar aquí y que de todos depende que nuestro lugar tenga, digamos, una instancia de resonancia como colectivo y como comunidad. Si una persona se lo propone, puede habitar de forma complementaria un espacio, siempre y cuando reconozca que necesita de animales, necesita de plantas, necesita de microorganismos, necesita de condiciones y factores ambientales para subsistir. Es decir, que no somos el centro de la creación, se está desfragmentando ese concepto de antropocentrismo. Simbólicamente, el ser humano se ha construido a partir de esas relaciones que tiene con los sistemas que han construido su realidad. Es decir, o sea, como hay relaciones ahí con cada uno de esos sistemas con los que nosotros estamos interactuando, que están moviendo nuestro día a día, entonces esto nos convierte también en ecosistemas, somos complementarios, somos partes de una red. ¿Cómo nosotros como maestros, desde estas miradas de sustentabilidad, podemos generar cambios radicales desde nuestras escuelas? También aparecen los actores que son nuestros estudiantes y estudiantas que han estado en los diferentes movimientos, y estos movimientos nos hacen preguntarnos cómo siempre el ser estudiante moviliza y cuestiona esta razón de ser a la sociedad y a la misma universidad. Nosotros creemos que principalmente el pueblo colombiano tiene que organizarse para defender sus derechos. Sin organización comunitaria no hay posibilidad de defensa, solos no lo podemos hacer. Y a esa organización hay que agregarle la protesta social en la calle, hay que agregarle las acciones decididas y de largo plazo, porque a diferencia de otras luchas, la lucha ambiental, la lucha por los derechos ambientales y lo que nosotros denominamos ambientalismo popular, que es el ambientalismo de base comunitaria, no se da en el corto plazo, se da con las futuras generaciones incluidas. Entonces agregaría otro elemento y es el largo plazo.
No podemos pensar en el ambientalismo de nuestra propia existencia, porque las montañas, los ríos, los mares, los ecosistemas, no son de la vida tan corta que tiene el humano, son de una vida mucho más larga. Y es como realmente la ciudad no ha pensado en esos espacios naturales que necesita y ese respiro que necesita quienes habitamos. Entonces, tiene un tema de la calidad de vida de quienes estamos actualmente en la ciudad y también de garantizar esa calidad de vida a las generaciones futuras. Y es si vamos acabando y depredando todo el territorio sin dejar los recursos que se necesitan para las generaciones futuras, pues también es un tema de justicia intergeneracional y justamente es idea del desarrollo sostenible, que es pensar, bueno, ¿cómo podemos suplir las necesidades actuales sin comprometer pues las necesidades que van a tener las generaciones futuras? La Casa de Pensamiento Indígena constituye una de las apuestas de la Universidad Pedagógica Nacional por posibilitar espacios para reconocer otro tipo de pensamientos. En este sentido, la universidad reconoce, a través del diálogo de saberes, todas las miradas posibles acerca de lo ambiental. En esa medida, la Casa de Pensamiento Indígena es un lugar en el cual confluyen justamente los saberes que las comunidades ancestrales han construido acerca de nuestro territorio colombiano. En esa medida, es importante reconocer que la universidad abre los espacios para que, como sociedad, no solo desde la academia del saber pedagógico, sino del pensamiento indígena, podamos reconocer cuáles son las miradas que confluyen en los territorios y desde allí empezar a comprender los conflictos ambientales que se presentan para empezar a construir alternativas que permitan abordarlos y entender su complejidad. La creación de esta política busca no solo un cumplimiento a nivel normativo, sino nosotros como una institución que forma maestros, poder iniciar a fomentar, a crear esos hábitos con el fin de entregar a la sociedad personas comprometidas y responsables en su actuar y en su formación con el ambiente. Estamos dando cumplimiento no solo a lineamientos generados a través de documentos normativos y del Ministerio de Educación, sino estamos yendo un poco más allá. Queremos trascender en ese conocimiento y en esa formación propia y que nos permita llegar no solo a los miembros de la comunidad, sino a las futuras generaciones a las cuales van a llegar nuestros futuros maestros y docentes. Asimismo, pues dentro de todos los actores, y algo muy importante, es que todos los actores de la política ambiental estamos todos los miembros de la comunidad, desde los directivos, los maestros, los estudiantes, los funcionarios, los trabajadores oficiales, nuestros contratistas, nuestros proveedores. La intención es que todas las personas que nos acerquemos a la universidad hagamos conciencia y práctica de todos estos lineamientos que vamos a empezar a trabajar para disminuir y aportar un poquitico al ambiente. La Cátedra Ambiental de la Universidad Pedagógica tiene en cuenta todos aquellos temas sustentables en las diferentes dimensiones sociales. Como estudiante de licenciatura, es importante tener en cuenta todos estos elementos que se hablan allí, porque ayudan a reconfigurar aquellos conceptos que nosotros tenemos sobre la formación ciudadana. Hay unos paradigmas muy arraigados que nos ha traído la industrialización y el sedentarismo. Nos ha provocado una crisis civilizatoria. Lo importante de la cátedra es que nos ha dejado un objetivo y es reconstruir los vínculos con la naturaleza para hacernos seres humanos más sensibles, responsables y más abiertos a otras formas de conocimiento. Para mí, digamos, yo creo que una de las dificultades más grandes y que origina la crisis ambiental es la falta de comprensión de lo que sucede. Yo siento que hay una desconexión muy grande del ser humano y de toda la naturaleza que requiere, digamos, para su propia vida. Acercar desde la educación a las personas a entender un poco más
la complejidad del ambiente. Yo creo que eso lo hemos hecho en un trabajo colegiado con el equipo de la cátedra, el equipo Grupo Ambiente y Currículo, y creo que cada uno de nosotros ha aportado en ese sentido. Creo que somos un país que todo el tiempo ha estado en esa lucha, pero poca conciencia le hacemos, ¿no? Y siempre ha estado la resistencia por el cuidado desde diferentes escenarios y diferentes sujetos donde los habitan, ¿no? Los indígenas desde el lugar donde viven hacen resistencias para cuidar y preservar lo que está a su alrededor, no solo referido al ambiente, la naturaleza, sino a su saber cognitivo, ¿no? Creo que esa es una resistencia interesante y cómo podemos hacer también justicia cognitiva con esto, ¿no? Las luchas son varias, ¿no? Pero la lucha ambiental tiene que ver con que esta estructura y este sistema que estamos viviendo no nos permite ser humanos, ¿no? Y ser humanos encierra las múltiples dimensiones que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con la salud misma, y se reflejó también en la suma de un paro y de una movilización nacional, ¿no? Donde lo que estamos reclamando es una vida más acorde a la dinámica de la propia naturaleza. Entonces, hay luchas que son, digamos, propias de temas que tenemos que seguir trabajando, pero hay otras luchas que somos desde la educación y la pedagogía. Entonces, por eso cuando les decimos a nuestros estudiantes reconozcan discursos teóricos y prácticos desde la cátedra ambiental, estamos diciéndole necesitamos sujetos sensibles, sujetos cognitivos, pero también sujetos participativos. Y creo que esa es la lucha, que no solamente seamos activistas en el buen sentido de la palabra, sino que también seamos mejores humanos.